Gracias, family, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un vídeo más. Acabo de ir a la tienda a comprar, que me hacen falta algunas cosillas. 20 euros tengo en esta bolsita. Que nada, que coño, compré una litrona de cerveza porque es un calor bestial, Coca-Cola. ¿Qué más compré? Ah, un paquete de papas. De papas de estas de congeladas. Hamburguesas. Ah, y jamón y queso. 20 euros me costó todo. Así que nada, vamos a hacer un vídeo que vi ayer, que es en otro país, pero que también se da la circunstancia de que también es aquí, ¿vale? Venga, vamos para casa a buscar fresquito y comenzamos el vídeo. Cojones, qué calor hace fuera, ¿eh? Ahora pondré por aquí, estamos a 28 grados ahora mismo, pero es que hace una sensación térmica, pero bestial. No corre el aire ni frío ni leche. Sí, corre el caliente lo que corre aquí. Tengo al peque sudando, lo tengo el pobre hidratándose cada 2x3. Y yo también, yo aquí tengo mi botellita de agua de 2 litros, que por cierto voy a beber agua ahora. Porque qué coño, tranquilamente me estoy tomando los 4 litros de agua al día. Y qué coño, chicos, ayer viendo YouTube, vi un directo. Bueno, espérate. Nosotros aquí ya en lo que llevamos aquí en esta casa, quitamos el servicio que teníamos de Movistar en España. Bueno, aquí sabéis que aquí, como he dicho muchas veces, aquí existen los planes pirata de que puedes ver cualquier televisión, cualquier canal del mundo. Y nosotros teníamos contratado uno, bueno, que entre ellos podías ver Movistar en todo lo que sea Movistar en España. Pero al pasar el año lo quitamos porque nos dimos cuenta de que no lo veíamos. Nos pasábamos el día viendo YouTube y por la noche, si queríamos ver alguna peli o alguna serie, pues nos poníamos a ver por internet. Tenemos una página localizada y nos poníamos a ver por internet las series y las películas, y ya nos aficionamos a eso, que quitamos todo. Y ayer viendo YouTube, esto que hago zapping con YouTube, y veo una entrevista que le están haciendo en directo a Fran de la Jungla en Tailandia, en relación al caso este del asesinato de bueno, que está ahora en Candelero. Y él hablaba, dentro de esa entrevista, pues él hablaba de cómo es la policía en Tailandia. ¿Saluda? Una manzana. Ah. Y él hablaba cómo es la policía. ¿Qué, mi amor? Una manzana. Bueno, disculpa, el peque quería una manzana. Pues lo que decía, salió ayer Frank hablando de cómo era la policía en Tailandia y hablando de cómo resolvían los conflictos leves. Y coño, me recordó aquí, vale, aquí es casi igual. Y me explico, él decía de que para los delitos de estos de pequeños robos, peleas y delitos pequeñitos, pues ni siquiera hacía falta que los llevaran al tribunal. Citan ambas partes en la comisaría y tratan de llegar a un acuerdo. Si la cosa va más, pues ya van para el tribunal. Yo aquí varias veces ya hemos tenido que hacer este trámite, ¿vale? Nosotros como denunciantes ya hemos tenido que hacer estos trámites por pequeños robos que nos han hecho tanto en el Giralúa como en el Cantiño. Bueno, el Cantiño fue un robo grande. Y hemos tenido que, o disputas de estas con vecinos y demás. Y hemos ido a la comisaría y nada, ahí se ha solucionado. Bueno, el tema de los robos, que sí es verdad que tuvimos que ir al tribunal para que condenaran a uno. Pero si el resto de cosas se solucionaban en la comisaría, que eso es algo impensable en España, ¿vale? Aquí te citan al denunciado y al denunciante en la comisaría y tratan de hacer un juicio de conciliación, digamos, como una conciliación, advirtiéndole al otro, al denunciado, de que como sigue así, pues ya la condena será, ya no será una advertencia, será una condena mayor. Pero que me hizo gracia ver lo que Frank hablaba, algo similar en Tailandia, y aquí es verdad, y aquí nunca os lo he comentado, ¿vale? Se suele ver siempre un careo antes en la comisaría
antes de ir al tribunal. Pero bueno, esto es un vídeo cortito, pero algo que quería comentaros, ¿vale? De nuestra experiencia y el día a día aquí, que yo digo, lo vi ayer en la entrevista de Frank y mi coño, y me resultó curioso para comentarlo también a vosotros, ¿vale? ¿Qué ha hecho Capi? Pues chicos, el peque quiere chocapi. ¿Qué ha hecho Capi? Venga. Vamos a ponerle chocapi al peque. Que mirando dónde se lo pongo. Y aquí yo hago un vídeo de una cosa y resulta que lo hago de cualquier otra cosa, ¿vale? Así que yo estoy así. Toma. Venga. Chicos, lo he dicho que no puedo enrollar aquí mucho, ¿vale? Nada, venga, cualquier cosa me lo ponías abajo en la caja de comentarios, ¿vale? Venga, chicos, hasta el siguiente vídeo.